Welcome to our first special episode of Engaging Franciscan Wisdom. My name is Michelle Lallier. I'm a Franciscan sister of Little Falls, Minnesota, and part of our Franciscan community of sisters and associates. You may remember episode 47 when I introduced the Latin American leadership team and their vision of bridging across cultures. I'm delighted to invite you to learn with and alongside some of our Latin American associates today. I'm introducing you to a new occasional series called TAO. It's an acronym for Testimonios Actuales y Ordinarios, which in English means actual and ordinary testimonies. In this first episode, Arlen Casco of Nicaragua narrates a journey in video form of what we're calling Christmas in February. It will be an exploration by several associates of how Christmas, that is, the coming of Jesus among us as a human being, is celebrated in their respective countries of Mexico, Nicaragua, Ecuador, Colombia, and Venezuela. The video is spoken in Spanish and subtitled in English. If you're interested in further information, please check the show notes. May you enjoy this beautiful story. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Testimonios Actuales y Ordinarios. Les saluda Arlen Casco y es un honor para mí que me acompañen hoy. Nuestra comunidad de asociados en América Latina es muy rica y variada. Pertenecemos a diferentes países de la región como México, Nicaragua, Ecuador, Colombia y Venezuela. Así que aprovechando que estamos en una temporada muy importante como lo es la celebración de la Navidad, queremos invitarles a hacer un recorrido por las diferentes tradiciones en nuestros países durante la Navidad, pues aunque compartimos aspectos similares en nuestra cultura, durante esta celebración cada país tiene sus tradiciones particulares que hoy quiero compartirles. Comenzamos en nuestro México lindo y querido, la tierra del encanto. Sol nos cuenta cómo se celebra la Navidad en este hermoso país. Aquí en la mayoría de nosotros los mexicanos, pues empezamos a adornar casi a finales de noviembre, con luces de colores, en las calles. En las ciudades pues es lo más común también poner muchos pinos navideños con luces y todas esas cosas. Y pues aquí donde nosotros estamos igual también adornamos nuestras casas con luces navideñas. Ponemos un pinito de Navidad, pero lo más importante de la Navidad es poner el pesebre. El pesebre con la representación de Jesús, José y María. En el nombre del cielo os pido posada. Bueno, antes de comenzar con la preparación, hacen las posadas. Sacan a los, bueno, aquí les dicen peregrinos. Es José y María. Entonces hacen pues una novena. Y todos los días pues se salen en la noche, se hace el rosario, cantamos la típica canción de la posada. Y en algunas casas, cuando reciben los peregrinos, pues hacen fiestas, hacen piñata, invitan a las personas a comer. No en todas las casas lo hacen, pero sí en la mayoría hacen las posadas. Y por ejemplo aquí en la comunidad donde yo vivo hacen un pinito navideño muy grande en la plaza en el que participamos pues la comunidad, y también hacen la representación de una pastorela, se llama, aquí en México se les llama pastorelas, no sé cómo sea por allá. Pero por lo regular se hace con los niños, las famosas pastorelas, que también son muy bonitas. Y ya pues el 24 por la noche normalmente las familias se reúnen
hacen el rosario de la Nochebuena, hacen comida, y es cuando hacen la adoración al niño Jesús. Y también pues en algunas comunidades pues también se va a la iglesia, se hace como un, digamos, un rosario general de la capilla o la parroquia. Igualmente también hacen la representación de José y María, y ya incluyendo pues al niño Jesús. Y pues algunas familias pues hacen intercambios de regalos después de la Nochebuena o el 25 de diciembre por las mañanas. Es lo que normalmente se hace pues para seguir celebrando la Navidad. Y nos vamos a mi linda Nicaragua, catalogada como la tierra de lagos y volcanes. Beni nos hace referencia de las más ricas y variadas tradiciones durante la Navidad en este país. Bueno, comenzamos por el 7 de diciembre, que se celebra, se realiza la tradición que le decimos gritería, ya, en honor a la Inmaculada Concepción de María, que es el día número 8. Entonces, un día antes se le hace un grito, se llama gritería. Esa gritería, la familia nicaragüense, católica, no católicas también, celebran, le cantan a la Virgen, y la tradición dice que hay que darle una, lo que se le pueda dar, ya sea para el hogar, productos del hogar, juguetes a los niños, comida, y eso es el 7 y el 8. Hay personas que hacen, en toda esa novena, hacen rezos, y los rezos son como más privados. Para casualmente el día 16 de diciembre comienza la novena al Niño Dios, del 16 al 24, 9 días. En mi parroquia donde yo crecí y me formé, a las 5 de la mañana se hace la Eucaristía, y todos los niños, jóvenes, adultos mayores, todos van a esa Santa Misa que se hace por 9 días. Y la tradición dice que se le da después de la misa café, cosas para despertar, por así decirlo, porque hay personas que después de ahí trabajan, hay personas que después de ahí van a sus casas normales, a horarios normales. Y hay otras parroquias que la hacen a las 4, otras que la hacen a las 6, dependiendo. Pero yo crecí en ese fervor, en ese amor, que hay que ir a las 5 de la mañana. Eso es lo que se hace, por así decirlo, el 24, pues Nochebuena, las misas, y hay un grupo de personas que hace la famosa pastorela, el 31, pues normal, las misas normales, pero los movimientos del 24 y 25, que la gente va a misa. Ya del 31 normal va misa por fin de año, y misa del 1 de enero, que es María, Madre de Dios. Y no podemos dejar de pasar por las lindas tierras ecuatorianas. Y aquí Estrella nos comparte un poquito de lo que se vive durante la Navidad en la tierra del chocolate. Se puede decir, con mucha emoción de las personas, la gente, les gusta mucho las fiestas. Empiezan a hacer ya los nacimientos desde casi lo que empieza el mes de diciembre. Entonces, pero ya cuando empieza, por ejemplo, como el día de hoy, ya la novena, la gente se reúne, no solamente la familia, sino también se invita a los vecinos, y se empieza la novena. Durante los 9 días, pues después de la novena, se les brinda a las personas un cafecito, un chocolate, algo
algún dulce. Y eso, por ejemplo, aquí en Cuembo, en Quito, ¿no? También se hace concursos de villancicos. La gente se emociona mucho, pues, también vistiéndose los diferentes personajes. Y también he escuchado yo que en otras provincias de la sierra, por ejemplo, en Loja, dicen que hacen el pesebre más grande que hay a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, hay lugares en los que la gente hace el pase del niño, se visten, se disfrazan. También tenemos, por ejemplo, he escuchado que en Galápagos también hacen, les gusta hacer el pase del niño y las posadas. Después de eso, pues la gente les gusta compartir, especialmente con los niños, las fundas de caramelos, los regalos. Según la región, pues hacen el pollito, hacen el pavo, el cerdo. En la costa, pues comparten el chocolate, comparten el corviche, las empanadas de verde. Entonces, son unas fiestas muy bonitas. Y pues siempre se termina con la Santa Misa. Por ejemplo, en Guayaquil, donde es mi esposo, los balcones llenan de luces, todo es bien bonito. Entonces, estamos ya empezando pues estas fiestas y que sea pues para que el niño Dios venga a nacer en los corazones de todos nosotros, especialmente en nuestro país. Y por supuesto que debemos hacer una parada en la tierra del café, Colombia, donde Camilo nos hace viajar hasta su hermoso país contándonos cómo se vive la Navidad aquí. Bueno, acá en Colombia, más o menos en el mes de noviembre, después del Halloween, o el día de los niños, las brujas comienzan a decorar las casas con alumbrados, con arbolitos de Navidad, con los pesebres o nacimientos y demás. Ya en diciembre, pues la ciudad la iluminan, varios edificios, varias calles, las decoran con ambientación navideña. El 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada Concepción, tenemos la Noche de las Velitas. La Noche de las Velitas, por lo menos aquí en Bogotá, o en las ciudades más, la mayoría de las ciudades, lo que hacemos es salir en la noche y en las aceras de las casas, de las cuadras, de los barrios. Las familias se congregan y encienden velitas y van compartiendo con los vecinos. Es alrededor, hay algunos espacios de oración breve en algunas familias y en otros pues comienzan a escuchar música y compartir. Es un día festivo, un día de fiesta, porque el otro día pues también a nivel laboral pues es feriado. Y ese día de las velitas marca como el comienzo de las tradiciones navideñas. ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad! El 16 de diciembre comenzamos la novena de aguinaldos, entonces son espacios donde muchos se encuentran con sus familias, con sus amigos, en las empresas también se celebran días de Navidad. Y entonces se comparten los villancicos, se comparten la música, pero también se comparte
algunos alimentos como natilla es un postre, buñuelos es como un pan redondo, y digamos se comparten las familias alrededor del pesebre o del nacimiento. Esas son como comidas muy típicas, galletas, son dulces, son una época en la que se come también mucho y se comparte. Eso va hasta el 24 de diciembre, y ya los días siguientes son más de descanso, Entonces aquí nosotros no celebramos con tanta fuerza, por ejemplo, los Reyes, ¿sí? Pero sí la que más se celebra con fuerza la Navidad, que es el 24, la noche del 24 de diciembre, lo que viene antes. Y para finalizar nuestro viaje, nos vamos a un precioso país donde se pueden encontrar las más deliciosas arepas, como es Venezuela, donde María José nos presenta las más interesantes y bellas tradiciones durante la Navidad en su querido país. Lo que recuerdo mucho era, por ejemplo, de la zona donde es mi mamá y donde también soy yo, la Navidad empezaba en noviembre. O sea, el primero de noviembre, las primeras semanas de noviembre, ya las personas estaban poniendo los arbolitos de Navidad, las luces, todas las cosas, porque es la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de esa región. Y era muy bonito. Siempre recuerdo que fue muy bello porque eran los encendidos de luces como en las ciudades. Habían calles que adornaban completamente de luces y uno iba haciendo el recorrido en el auto. Y algo que es como muy particular, bueno, yo creo que ahora viviendo en varios países me he dado cuenta de que es muy normal que como que las personas tengan sus tradiciones en comida y cosas así. Yo nunca, y siento que es como algo que une mucho al venezolano en la Navidad, es justamente esas tradiciones de hacer la comida. Entonces, hay una comida que solo se hace en Navidad, o bueno, solo se hacía en ese tiempo, que eran las hallacas, un pan que es como el pan de jamón, que es un pan relleno de jamón, aceitunas, tocineta, no sé qué, el lomo, ensalada de gallina, o sea. Entonces la gente, recuerdo que en la casa de mi abuela nosotros íbamos y cada uno tenía, para armar las hallacas, cada uno tenía una función. Entonces los más chiquitos poníamos la aceituna y los más grandes iban poniendo el relleno, la harina, o sea, todo el mundo tenía como un papel dentro del, como de la cadena de elaboración. Y era un momento muy divertido porque iba toda la familia, o sea, iba todo el mundo a hacer las hallacas y armábamos hallacas y entonces esa era la primera hallaca del año y era como wow y así. Y era lo que se comía los 24 y los 31 y a veces hacían tantas hallacas que llegaba febrero y uno todavía tenía hallacas en el congelador. Y bueno, algo que también recuerdo mucho es de mi adolescencia, cuando empezaban las misas de aguinaldo. Las misas de aguinaldo se hacían, es la novena, que en algunos lugares los hacían en la noche y otros lugares los hacían en la madrugada, a las 5 de la mañana, uno levantándose para ir a la misa y estaban los grupos de música tradicional que tocaban tambor, tocaban un instrumento venezolano que se llama el cuatro, que es como una guitarrita chiquitita que suena muy particular, y eran músicas muy como alegres, emocionantes. Y recuerdo que, por ejemplo, en la iglesia donde yo crecí, que viví en esa parroquia como 9 años, una cosa así, mi mamá empezó la tradición de hacer un pesebre viviente. Y todos los 24 hacíamos pesebre viviente. Y cuando todos los venezolanos empezamos
a migrar y a irnos de nuestro país, una de las cosas que unió más y que representa más es eso, esa como unión por esas tradiciones. O sea, es algo que yo solo viví en Venezuela y que uno lo trata de llevar a donde quiera que vaya. Esas son las cosas que más recuerdo de y que me llenan de la Navidad en ese sentido. Gracias por habernos acompañado en este primer episodio de Testimonios Actuales y Ordinarios y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Thanks to you, listeners, for tuning in to this special episode of TAO, which comes from our Latin American Franciscan Associates. I hope you've enjoyed this recorrido, this journey, through the Christmas traditions of several Latin American countries. Our next regular episode of Engaging Franciscan Wisdom will continue and as we consider Franciscan spirituality and culture. Until then, may you be blessed with peace and all good.